Hola, soy Ángeles Fernández Gato, profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Coruña y doy clase en la sección que tiene la escuela en Culleredo. Hola a todas las personas que están siguiendo esta formación de Splendid. Son Ruth Vázquez González, docente de italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense. Muchas gracias por vuestro interés y curiosidad. Hola. Soy Ana Barrero, profesora de inglés de la Escuela de Idiomas de A Coruña. Hola, eu son Marta Portela, son profesora de inglés na EOI de Santiago. Hola, soy Begoña Suárez Moreno, profesora de italiano en la EOI de Pontevedra y he tenido la gran suerte de haber participado en el curso Pedagogos Digitales. Hola, buenos días, soy Carmen Rodríguez Alonso y soy profesora de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos. Hola, buen día. Soy Luis Uncal. Participé en la última formación dentro del proyecto Splendid, que tenía como título Pedagogos Digitales en Área de Segundas Lenguas. Hola, soy Uxía Martínez, profesora de inglés en la sección de Carballo de la Escuela Oficial de Idiomas de Coruña. Hola, soy Rosa, de la EOI de Monforte de Lemos. Hola, buen día a todos y todas. Moitas grazas por acompañarnos nesta xornada de difusión de todo aprendido durante o curso con Europa's Teacher Academy, no que tivemos a sorte de ter como titora a Carolina Castro. O curso estaba centrado en ver as estrategias para conseguir un ensino online efectivo, que tipo de tarefas se poden realizar, que sistema de evaluación e que actividade de evaluación podemos empregar e, por último, que ferramentas para a aprendizaxe se poden empregar. Carolina ha sabido dinamizar las clases de una manera muy colaborativa y divertida. Admiro lo bien que ha estructurado las clases. Sabíamos en todo momento qué hacer. No tuvimos en ningún momento la sensación de estar perdidos, incluso yo, que tenía mucho miedo a este curso por tener un punto de partida muy bajo, dado que me cuesta mucho el manejo de las apps. Bueno, las cosas que más me sorprendieron son las diferentes técnicas que hay para favorecer el aprendizaje social y emocional en las clases, que se pueden empregar tanto online como en la aula presencial. Entonces, eso es algo que ya empecé a probar como alumnado y espero hacerlo también el año que viene. Un concepto así nuevo que apareció el primer día de clase, que nos presentó la profesora Carolina el primer día de clase, y nos gustó a todos. Entonces, bueno, pues luego también ella nos fue contando un poquito más en qué consistía. Como vio que teníamos interés, pues fue aplicando estrategias que nos contó, pues las fue aplicando en las distintas jornadas. Y probablemente por esto se creó así un buen ambiente en el grupo, que nos ayudó a estar súper relajados y muy, muy tranquilos y empezar el día siempre con mucha ilusión, a pesar de que fueron unos días muy intensos de mucho trabajo. Después aprendimos la utilidad de la meditación en clase, incluso con ciertos grupos de alumnos probablemente funcionaría muy bien, porque genera, pues eso, una tranquilidad o un estado de calma en las clases. Probablemente funcionaría mejor en las clases online. O emprego de estrategias de aprendizaje social e emocional, que se conocen como SEL, que xa empregaban a aula, pero que vía complicado empregar tamén no ensino online, e despois de realizar este curso vexo que se poden aplicar tranquilamente. Cosas, o sea, podemos hacer con ellos cosas, por ejemplo, como pues dime una cosa que te hizo feliz la semana pasada, o háblame de algo que pues no te hizo tan feliz la semana pasada. Con un ejercicio que la profesora empleó con nosotros que se llamaba una rosa y una espina. Si tuviese que quedarme con algo, una cosa en concreto, sería con el trabajo colaborativo que he realizado con mis compañeras de departamento, con quienes no había trabajado nunca
y con quienes creo que he encajado muy bien a la hora de llevar a cabo las tareas que se nos encomendaron, ¿no? Outra cousa, como facer traballos colaborativos implicando máis o alumnado, quizáis sendo un pouco máis ambiciosa do que fun no pasado, por medo a que o alumnado non se implicara tanto e quedara en nada o traballo. Para iso axudou moito tamén ver as tarefas finais de todas as compañeiras. A verdade que aprendín un montón das compañeiras, en ese caso das tarefas finais, collín un montón de boas ideas que pretendo aplicar nun futuro. Eu voume centrar no cuarto día do curso, no que Carolina propuxo un tipo de dinámica de traballo cooperativo chamado Jigsaw. Foi moi positivo tamén para levar a cabo esta dinámica a opción de empregar os breakout rooms mediante a videoconferencia, porque amosou que para este tipo de actividade, pois dividirnos, non, con este sistema resultou e funcionou francamente ben. Por outra parte, dúas técnicas que me gustaron moito, que foron a de Jigsaw Classroom, ou dos grupos de expertos, que despois se dividen e forman outros grupos, non? E a técnica Fishbowl, a técnica da pecera, para favorecer a reflexión ao tempo que o alumnado practica tanto a comprensión oral como a expresión oral. Creo que é unha técnica moi interesante e xa comecei a usala incluso en niveis baixos. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue diferentes técnicas para realizar una evaluación formativa en medio de clase, no solamente al final, y no solamente al final de una unidad o al final de un trimestre o un cuatrimestre, sino comprobar en medio de clase que hemos entendido o que los alumnos han entendido los contenidos que se han dado ese día, ¿no? Y una actividad muy chula que utilizamos fue círculo, triángulo, cuadrado, o cuadrado, triángulo, círculo. El cuadrado sería, por ejemplo, algo que tenemos controlado, que soy capaz de explicar a mis compañeros. Triángulo, pues tres ideas que puedo decir que he aprendido hoy. Y círculo, pues algo en lo que necesito un poco más de apoyo. La reflexión y la profundización en la evaluación dentro de la enseñanza virtual. ¿Cómo se puede plantear esta evaluación sin que tenga que ser solamente un test final? Y bueno, pues hemos visto que se puede evaluar diariamente, se puede evaluar por cada una de las tareas con estrategias súper sencillas y que nos van ayudando. Y estas evaluaciones pues pueden ser también muy útiles para el alumno, lógicamente. Por otra parte, sí que aprendí también un montón de estrategias de avaliación no entorno virtual, de nuevo, avaliación formativa que se puede usar también nas clases presenciais. Destacaría también do curso as ferramentas de evaluación que se poden empregar no ensino online. No solo es interesante la evaluación del profesor, sino también el corregirse entre compañeros y mediante emoticonos y otras rúbricas divertidas. En este curso aprendí que la gamificación no es solamente emplear los juegos como tal en las clases, sino también estructurar las sesiones o preparar las actividades de tal manera que obedezcan a la mecánica de los juegos, ¿no? Queríame destacar que Carolina insistiu en unha cuestión de especial interese, que é ser flexible. Ser flexible no ensino virtual. É dicir, ter unha capacidade para adaptarse ao alumnado, para saber dar resposta a situacións que a veces poden ter que ver con cuestións técnicas ou co estado anímico do día, pero que poden xurdir neste tipo de modalidade. E penso que con ela avanzamos e aprendimos moito neste aspecto do ensino virtual. El diario de aprendizaje resultaba moi útil porque nos recordaba lo que habíamos hecho de maneira moi rápida e me ha parecido moi útil para as clases. Gustoume tamén moitísimo ter unha idea de que tipo de ferramentas
se poden empregar dentro dos cursos online, non? Por que? Porque ás veces temos a sensación de saturar o noso alumnado con ferramentas, e a min este curso serviu para ver que ferramentas se podrían empregar sen saturar o alumnado. Por que? Pois porque son ferramentas que non requiren que o alumnado se teña que registrar, que son moi intuitivas, e despois para o profesorado son ferramentas que teñen versións gratuitas moi potentes e que permiten unha amplia variedade de actividades. E tengo que resaltar algo que me gustou sobre el curso, foi a maneira en que Carolina Castro, la docente, nos hizo utilizar las herramientas digitales que íbamos a aprender durante el curso ya desde el inicio, de tal manera que fuimos usándolas pues un poco de manera intuitiva y guiados por ella. Una es la plataforma de mensajería que funciona en diferentes canales, es decir, se puede estar trabajando diferentes temas a la vez, que se llama Slack. Lo utilizábamos para hacer reflexión tras las jornadas presenciales de la mañana y nos podíamos dar feedback inmediato entre los diferentes compañeros. La otra plataforma que os voy a mencionar es una plataforma de vídeos que se llama Flipgrid. Ya antes de empezar el curso hicimos unos vídeos para presentarnos al resto de los compañeros y siempre lo utilizábamos para hacer una reflexión por las tardes tras la asistencia en la mañana. Y ahí hemos podido aplicar herramientas nuevas con las que nunca habíamos trabajado y ponernos en la piel de nuestros alumnos para ver las dificultades que a ellos se les podría presentar en el día a día de su clase. En canto a ferramentas, pois aprender a usar un pouco máis Genially, porque tiña así un pouco apartado como presentacións, pero ten moitas máis funcionalidades e sobre todo pois incluso para que o propio alumnado empregue e poida colaborar nunha presentación de Genially. O uso de Flipgrid, aínda que falando de problemas de protección de datos e todo iso, pois buscar unha alternativa como poden ser deixar vídeos nos foros da aula Moodle, tamén é algo que quero probar, aínda non o fixen este ano, pero para o curso que ven seguro que o farei. Lo que máis me ha gustado deste curso é lo divertido e ameno que ha resultado el curso. Se me ha hecho cortísimo, divertido e tengo la sensación de que he aprendido un montón, aunque me quede practicar e investigar mucho. He tenido la suerte de participar en este curso junto con otros compañeros de otras escuelas de idiomas. Muchos de ellos no los conocía y me ha parecido en estos tiempos que corren un lujo poder compartir las mañanas de una semana para trabajar juntos. Ha sido un enriquecimiento y una experiencia maravillosa. A mí me ha encantado. Agradecer a su labor de Carolina como formadora durante este curso de pedagogos digitais na área de segundas lenguas. Ha sido una experiencia muy positiva. Me ha permitido refrescar conocimientos de pedagogía didáctica que quizá, bueno, estaban ahí un poquito olvidados ya en el fondo del cajón. Y también nos ha brindado la oportunidad de conocer a compañeros y compañeras de otras escuelas e intercambiar con ellos opiniones sobre metodología, estrategias y bueno, esto se agradece sobre todo en los tiempos en los que estamos. Ha sido una experiencia muy positiva que invitaría a que realicen también todos los compañeros que estén interesados en hacer algún tipo de movilidad. El resultado final de nuestro curso han sido nuestros proyectos, de los que hemos aprendido un montón todos. Y estoy esperando y deseosa de poder llevar a la práctica algunas de las ideas que mis compañeros me han dado durante este curso. Pregunta que vos lanzo a todos vos y que seguramente xa vos fixestes. ¿Cómo pensades que podedes adaptar a vosa bagaxe persoal e profesional e as actividades que desenvolvedes na aula presencial no entorno semipresencial? Porque logo do confinamento seguramente xa adquiristes un aprendizaxe, podedes reflexionar sobre isto. Nada máis, só quería animarvos a que participedes nas próximas formacións que se oferten
dentro do proxecto Splendid e agardemos que as próximas formacións poden ser presenciais e que podamos desplazarnos, que podamos viaxar. Porque foi unha das grandes eivas deste curso, que tivera que ser online e que non tivéramos a ocasión de encontrar os nosos compañeros.